El final de la segunda temporada de Westworld supuso una gran masacre en todos los sentidos, tanto para los anfitriones del parque como para los trabajadores del mismo. Y hasta incluso para nuestros cerebros, que parecían estar centrifugando durante la casi hora y media del capítulo, sobre todo después de la escena post-créditos. Tras el capítulo todos, pudimos ver cómo algunos personajes recurrentes perecían en el camino, como por ejemplo Lee Seymour, Simon Carterman, que durante toda la temporada acompañó a Maeve, Sandy Newton, para que cumpliera su propósito. Una muerte al estilo Westworld, en la que parece que al final, el creador de historias, acabó cumpliendo la suya. Otra importante baja es la del CIE, Shannon Noe Woodward, cuya muerte es importante para abrir los ojos a Bernard, Jeffrey Wirt, y que descubra cuál es el verdadero funcionamiento de los seres humanos. Al otro lado, en el mundo de los robots, todos quedábamos con la lagrimilla asomándose por el ojo, cuando uno de nuestros personajes favoritos, la gran Maeve, era asesinada por los trabajadores de la empresa Daedalus. Ha sido quizás una de las partes que más ha podido decepcionar a los seguidores, puesto que tanto hincapié en el poder del personaje, para que al final haya regresado al mismo lugar de siempre, o incluso a uno peor, porque con el revuelo montado podemos dudar que Delos vuelva a abrir sus puertas, y entonces, ¿qué será de Maeve? Confiemos en que sus creadores le den una segunda oportunidad. Teddy, James Marsden, fue otro de los androides que perecieron en el camino, y que llegaron al supuesto Valle del Más Allá, una realidad virtual donde podrían ser quien quisieran. Akecheta, Sam Clarnon, también llegó hasta allí. La realidad es que, cuando entraban a ese lugar, sus cuerpos caían por un acantilado, y se destrozaban chocando contra el suelo. De ahí que probablemente, todos estos personajes, no vayan a volver. Por tanto, ante la situación actual que presenta la serie, podemos deducir que la tercera temporada contará con una renovación importante de actores.